estamos en el Centro Cultural y de Convenciones. Acaba de finalizar lo que es la presentación de un nuevo año de la Universidad Nacional de La Pampa en territorio, ¿no? Sí, imagino sí. La satisfacción. Sí, mucha satisfacción. Puntualmente, ha sido un año de gran cantidad de inscriptos. Yo me acuerdo cuando se lanzó el programa, ya por 2020, se habían inscrito 120, y este año tenemos 130 inscriptos. Superamos esa primera inscripción, que fue una explosión en el 2020, que después fue obturada por la pandemia, que nos agarró la pandemia y nos dejó a todos en la virtualidad. Así que muy contento por eso y muy contento por recibir a los estudiantes acá. Muy contento también por algunos estudiantes que están haciendo su experiencia ya en segundo año, que han participado en clases presenciales en Santa Rosa. Uh-huh. Contento porque el programa va alcanzando una dinámica que era la que se pretendía. Que es la que se pretendía y que sabemos que cuesta mucho conseguir, pero se va logrando. O sea, 130 inscriptos es un número muy importante, ¿no? Para nosotros es muy alto. Creo que es la sede con más inscriptos de las 5 que tiene la. Si bien después, bueno, por supuesto que irá a bajar, como esperemos, claro, que no. Esperemos que no. Uno sabe que el desgranamiento por múltiples razones existe, pero partiendo de estos números nos deja contento que va a quedar un número importante de estudiantes cursando bien el primer año. Justamente de la gente, de mucha gente que por ahí no tenía otra posibilidad de inscribirse, de querer estudiar, ¿no? De querer estudiar. Nosotros también, para destacar, hay estudiantes de toda la región, de Major Martini, de Rancul, de Alvear, no solo de aquí de Rolicó, digamos, de Bamprá, muchos inscriptos de otras localidades que están acompañando esta propuesta, que si bien es gestionada por el municipio de Rolicó, tiene impacto en todo el norte pampeano y bueno, que estrecha vínculos con la Universidad Nacional de La Pampa de esta manera, que es algo, es un gran paso. Ya empezaron a cursar. Virtualmente todas las carreras tuvieron ya sus primeros encuentros, sus cursos de ambientación primero, y mañana estamos recibiendo al primer docente
de este año, introducción a la contabilidad, la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Administración Contable. Ya a las 9 de la mañana Gabriel ya va a estar acá dando su primer clase presencial. En lo personal, una satisfacción importante, teniendo en cuenta que estás desde el comienzo de toda esta locura, tu proyecto, ¿no? Sí, sí, digamos, ver el esfuerzo, no solo que hace la universidad, que hace el municipio, el que hacen los estudiantes, digamos, cada paso que ellos dan hacia adelante es una satisfacción muy importante y justifica todo el esfuerzo, digamos, claro. Porque son muchas horas de atender llamados, de gestionar dudas, de resolver algunos inconvenientes técnicos que tienen su premio en esto. Bueno, Javier, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. We'll be right back.